compadre, su chiripán. Imagínate. Bueno, se preguntarán cómo llegué aquí, o por qué le estoy dando un choripán a alguien. Comencemos por el principio. En caso de que no lo sepan, soy un streamer pequeñito en Twitch hace ya 2 años y creo que estoy bastante contento con lo alcanzado. En la plataforma soy el Piero, guión bajo. No soy fanático de esto, pero alguien usó el nombre el Piero antes que yo y pues solo me quedé con la cana. Dentro de mi canal tengo múltiples recompensas que se pueden canjear con choripanes, que son los puntos del canal. Y por si no lo sabes, son los puntos que tiene cada canal de Twitch entregados a los espectadores según su tiempo activo, mensajes, suscripciones, etc. Los puntos del canal son choripanes ya que este alimento, consistente entre un chorizo y un pan, por eso el nombre, se volvió algo muy icónico en el canal como tal. Y si me preguntas, pues la verdad ni yo recuerdo por qué. Todo eso al punto de que los puntos del canal son choripanes, el emblema de la suscripción es un choripán, que evoluciona según cuántos meses ya has suscrito, el canal más importante de mi Discord se llama Choripani. Conchetumare, ¿alguien puede no irónicamente contar cuántas veces digo choripán en ese segmento? Bueno, pero ¿por qué estoy dando esta extensa explicación de mi canal y los choripanes? La cosa es que una de las recompensas de mi canal es te regalo un choripán, por un precio de 100.000 choripanes. O sea, choripán en los puntos de canal, no literalmente darme 100.000 choripanes por un choripán. Ese sería el peor trato de hacer. Pero bueno, volviendo al tema, podría parecer una broma para muchos, ya que 100.000 choripanes es una cantidad absurdamente alta de puntos para un canal pequeño, pero si leía la descripción de la recompensa, podía ver que la cosa iba en serio. Bueno, pasamos un año y medio de transmitir, y asumí que debía haber gente cercana a esa cifra. Y asumí que si alguien llegaba, debía ser alguna de las personas que me seguían desde el principio. En este caso, alguno de mis amigos, y así fue. Oh, ¿en serio? ¿Hay entre un choripán? Sí, pues bueno. ¡Ojo! 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 ¡No puede ser! Un martes 21 de junio, cuando estaba jugando en vivo unas partidas de Fall Guys, el día que se lanzó Free to Play con algunos amigos, comenté, ¿cuántos puntos tienen? Tengo curiosidad si alguien está cerca de choripán. A lo que el usuario Mordoco, quien es muy buen amigo mío que conocí en la universidad, dijo, yo tengo para dos. Lo provoqué para que canjeara uno si creo que si era cierto y ¡boom! ¡Ojo! Tuvimos el primer canjeado de choripán del canal. ¡No puede ser! ¡No! ¿Qué estoy viendo, weón? Mordoco acaba de canjear por primera vez en la historia de este canal un te regalo un choripán. Don Mordoco acaba de canjear por primera vez en este canal el te regalo un choripán. Es histórico, señores. Los que están viendo este live, va a pasar a la historia. Va a pasar a la historia, weón. Y luego de haber terminado el live y haber pasado todo el hype del momento, vamos a pensar un poco. ¿Cómo conche tu madre le voy a dar un choripán a alguien? Siendo realistas, tengo un par de anuncios, por favor. Es mi amigo y he ido a su casa un par de veces, así que ya tengo eso. Pero no quiero que le pase algo al choripán. O sea, puede que llegue y esté frío o le pase con una canega, no se sabe. Quiero que sea un momento especial. Quiero que sea el puto mejor choripán que haya probado toda su vida. Y aquí es donde entra el concepto de independiente. Y voy a aprovechar el hecho de que estoy aquí viviendo solo y voy a organizar una pequeña junta, mini fiesta, aprovechando las fiestas patrias de mi país que vienen ahora, donde el choripán por alguna razón es uno de los alimentos más típicos de la fiesta. Y le daré su choripán ahí, porque estaré invitado. Y teniendo todo eso claro, puedo empezar a hacer mis investigaciones. Porque no tengo idea cómo me atrevo a su choripán. Del picante, choripán con queso, tenemos un poco de todo, pero nosotros no vamos a ir a lo clásico, porque el choripán tiene que ser clásico. Entonces vamos a arrancar, hablando mucho de lo que significa, de lo que es el chorizo, lo que solemos comer acá, vamos a hacer la salsa. Me da mucha risa, bueno, no porque el video sea malo, sino porque hay 2 millones de weones que se pusieron a buscar cómo chucha hacer el choripán perfecto, weón. 2 millones, weón. Bueno, teniendo todo listo y como les había mencionado, aproveché las fiestas patrias de mi país para hacer la fiesta y entregarle el choripán y pues, esta es su reacción. Aquí tengo el choripán, finalmente voy a cumplir con mi promesa y se lo voy a entregar a mi compadre Mordoro. Este fue el primer canjeo del canal de entregar el choripán. Compadre, su choripán. Imagínate. Choripán. Poco bueno, ¿cómo está? Bueno. Acá termina tu travesía del choripán. Por favor, devuélvame el balón de Sina.
solo un niño soy.